encontramos frente a lo que es la Casa Histórica. Estamos terminando este hermoso encuentro que hemos tenido de locutores del NOAD, preparándonos ya los 100 años de la existencia de la Radiodifusión Argentina y los 25 años de la carrera de locución nacional aquí en la Universidad Santo Tomás de Aquino. La verdad que ha sido una jornada más que positiva, con la presencia de importantes profesionales, autoridades a nivel nacional y una instancia también para el encuentro, para celebrar, pero también para formarnos. Aquí en la Casa Histórica vamos a presenciar el cambio de guardia, que en esta oportunidad está dedicado a los 25 años de la carrera de locución y al encuentro de locución del NOAA. Nos encuentra este momento histórico, si se quiere, muy felices de haber culminado con una jornada de amplia participación, de múltiples perspectivas, de muchísimos desafíos, y sobre todo pensar que todo, absolutamente todo, lo vamos a hacer o lo podemos hacer o lo debemos hacer como región: Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja. Así que bueno, para nosotros una gran alegría. Feliz, contenta, es un encuentro y una jornada que nos hacía falta. Esto de compartir vivencias, anécdotas, experiencias, intercambiar ideas, sacar un resumen de la palabra, de los tonos, de las pausas, de los silencios, de las imágenes y de las nuevas tecnologías que tenemos que acompañar a cada uno de nuestros alumnos, ayornarnos, a cambiar y a modificar. Importante presencia de profesionales, porque Pablo Bricker, que es del ISER, es un locutor de una reconocida trayectoria en los medios de Buenos Aires. Agustín Espada es un estudioso, un joven estudioso de la radio y de las nuevas formas de hacer radio a través del podcast, el streaming, la radio online. Y Oscar Bossetti es un viejo locutor y docente, con cuyos textos, como por ejemplo Radiofonías, nosotros nos hemos formado. Aparte de eso, Héctor Yukchak ha hecho un taller divino de inclusión, lo que es radio e inclusión, con muchísima participación de profesionales, estudiantes, docentes de aquí de Tucumán. Así que bueno, se abren muchas perspectivas con la idea de que este sea el primer encuentro y que el segundo encuentro de locución del NOAA pueda ser en Catamarca, Salta, Jujuy o La Rioja. Así que participamos ahora mismo de esto que es un hecho y un acontecimiento que regularmente se realiza aquí y en el mes de la Independencia con toda la solemnidad que lo caracteriza.